En la manzana del cuidado de Engativá, las mujeres cuidadoras aprenden mientras disfrutan de espacios de bienestar. Cómo terminar su bachillerato, cómo aprender a manejar el computador, aprender a manejar el celular, tomar talleres de educación financiera para adquirir vivienda, talleres de huertas y agricultura urbana y puedan encontrar espacios de respiro. Conocimos la historia de Berenice Muñoz, una mujer cuidadora a quien este espacio le ha cambiado la vida, pues pasó de tener tiempos de ocio a la oportunidad de cumplir sus sueños. Antes, a mirar televisión, perder tiempo, chatear. No, muy poco. Ah, no, ahora está uno súper espectacular en todas estas actividades, mucho no le alcanza el tiempo. Son 12 manzanas de cuidado con las que ya cuenta la ciudad, en donde las mujeres acceden a estos servicios de manera gratuita. Las mujeres que están interesadas en la manzana del cuidado pueden acceder a ella a través de varias vías. Una de ellas es que me encuentran acá en el Centro de Salud de Emaús, es la entidad ancla o semillita de la manzana del cuidado, y pueden venir acá, comunicarse conmigo, interactuar conmigo, y además también me pueden encontrar en el WhatsApp 321-345-2246 también. Este espacio, dispuesto por el distrito en cabeza de la Secretaría de la Mujer, le demuestra a las mujeres cuidadoras el verdadero valor que representan. Que nunca es tarde para aprender las cosas, por ejemplo, lo de la bicicleta, lo de la validación de bachillerato, no, eso ha sido genial. La manzana del cuidado de Engativá se inauguró el 20 de marzo y a hoy aproximadamente se han hecho 2.500 atenciones a mujeres.